¿Qué pasa? Soy Kiri y me gusta que hayas entrado al vídeo. ¿Por qué? Porque quieres saber lo nuevo del campo de batalla y cómo conseguir esos bordes rojos más fácilmente. Así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete. Más. Recuerda activar la campanita y pasarte todo por el canal, que se viene atrás un vídeo bien fresca, fresca. Y anteriormente te he subido la guía del gran maestro nuevo, Liminojeque, del débil corazón, de la forma final. Tienes trucos y consejos y un super truco para hacerlo incluso más rápido. Pásate por él porque tienes build también potentes. Así que... vayamos al lío con el nuevo campo de batalla. Primero, ve a hablar con Failsafe. Es posible que no te aparezca ni por ningún lado. Simplemente la aventura te lo pone. Habla con Failsafe y Failsafe nos dice... hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oficial, Ikora me ha explicado lo del eco de mando. Y aunque las IA recibimos constantemente órdenes irrechazables... entiendo el problema conceptualmente. He terminado de procesar las muestras de radiolaria que obtuviste en Nessus, pero no he encontrado elementos anormales. Me he llevado una buena decepción. Iba a desechar las muestras, pero he pensado que podríamos añadir nanomáquinas a la radiolaria y reintroducirlas en el planeta. Las nanomáquinas se harán pedacitos, pero podremos rastrearlas temporalmente. A lo mejor así averiguamos qué es lo que está pasando. Avísame cuando estés lista. No tengo más remedio que ayudarte en tu cometido. Es broma. Quiero ayudarte. Luego, ve a recoger especímenes por ahí. Sí, lechuguita. Y se las llevas a Failsafe. Y Failsafe nos dice, recoge ahora, bueno, coloca ahora nanobots por ahí. Pues ya está, vamos a Valencia y lo colocamos. Quien entendió, entendió. Despliega más nanobots por ahí, más valencianos. Y ya estaría. Ahora completa el nuevo campo de batalla núcleo en Nessus que, si jugaste desde el principio a Destiny 2, tendrás recuerdos como yo. Te lo dejo entero, pero la barra de producción puedes skipearlo si quieres. Pero bueno, por si, no sé, está chulo, la verdad. Nuevo campo de batalla. Oye, oficial, tienes que adentrarte en las profundidades del planeta. Esos nanobots tienen sus límites. Necesito que vayas tú en persona y me consigas datos que pueda usar. Ahora estás en territorio desconocido. No bajes la guardia. Como Rayo Vallecano, ojo. Quiere decir que Rayo Vallecano es el River Plate español. Empujado, congelado y todo. ¿Ese no ha entrado? ¿O es otro? En el río de plata, río de la plata, eso dicho yo, ¿no?
Río de plato. Plata, plate. ¿Qué quieren los poseídos? ¿Qué hacen aquí? Los poseídos se sienten atraídos por las fuerzas paracausales y la gente con gran determinación. Pero ahora no tienen líder, no tienen rey, ni al testigo. Martillo, pito, y no, no, pilón. Tampoco tiene el poder ni está dispuesta a liderarlos. Martillo, pitolón. Lo único que podemos especular es que los atrae la voz cantante. Recolecta, recolecten. De esto pasamos, ¿no? Ese mes está guapo, Esto es gigante. Píntele por allí. Uy, esto me suena. Esta es la zona del asalto esta del DLC de Osiris. ¿Os acordáis? No me acuerdo el nombre, pero es del mapa, que hay un mapa del Crisol. Esta zona. No exactamente esta zona, sino por fuera. Salto de Io, de Io no. Debe ser Osiris. Mercurio. Temporada con este episodio es Giverno no es por todos lados, ¿vale? Desde que liberaste esos nanobots, este también estaba al principio de Destiny 2. Puedo rastrear sus movimientos en Nessus. La gente se moría. La primera misión de la campaña. Porque estoy aquí arriba en la superficie del planeta. Es divertido ver este sitio a través de tus ojos. No venía. Explorar, disfrutar de las vistas. Incluso después de tantos siglos, hay mucho en este planeta que aún no he visto. Gracias, oficial. Vale, rayos. Oh, mira, ahí tenemos. Acaba con ellas. Legoncio. Ay, pero yo no tengo armas para daño, pero bueno. Mini vida, ¿sabes? De transporte. ¡Ojo! Empuja al otro. Está moviendo, tenemos que movernos con esto. Ah, no me puedo subir ahí. He iniciado una anulación de seguridad. De nada. Me voy a poner un arma, tú, porque no... Esto mismo.
José McFly, muchas gracias por el follow. ¿Esto ha estado aquí siempre? ¿Failsafe no lo sabía? Los sensores de Failsafe no llegan tan lejos bajo la superficie del planeta. Ahora sí, asimilando datos. ¡Guau! 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 ¿Esto ha estado aquí siempre? Quizá. O podría ser algo nuevo. Algo que la voz cantante construyó cuando se hizo con el poder del eco. Ah, pues... en medio. A propósito, los nanobots no responden a mis señales. Es bastante probable que la voz cantante los haya secuestrado. No podemos hacer más, oficial. Lo siento. No pasa nada, Failsafe. Ya se nos ocurrirá otro plan. Vuelve al CLME, Portaluz. Failsafe y yo nos coordinaremos para decidir qué vamos a hacer. Después de terminar el campo de batalla, recoge tu recompensa y ve a Failsafe y busca otro espécimen. Y Failsafe te va a dar ahí las coordenadas y tenemos una ranilla. Las típicas ranillas que están en Nessus, sí. Y con esto ya tenemos el Nessus 5, con lo que vamos a conseguir los bordes rojos de la pistola y el fusil de pulsos. Pero antes Failsafe nos habla. Oficial, estoy analizando la última muestra que me trajiste. ¡Y resulta que es una rana! Técnicamente es uno de los protoanfibios que se desarrollaron junto a los Vex, pero... en esencia, es una rana. ¡Me encanta! Bueno, todavía nos estamos conociendo, pero me ha caído en gracia. Por fin puedo activar mis subrutinas de cuidado. Habría que ponerle nombre. En honor a mi primer oficial, el Capitán Jacobson, creo que llamaré a la rana Capitán Jacobson. No te preocupes, es un título honorífico. La rana no tendrá ninguna autoridad. Esto me alegra el día. Y más después de la preocupante respuesta de Ikora a mi teoría sobre cómo localizar a la voz cantante. Estaba consternada. Pareció causarle cierto malestar emocional. Me ha pedido que no vuelva a sacar el tema. ¿Y no lo haré? Gracias otra vez por la rana. Luego voy a hablar con Ikora, aunque esto es de la anterior, aventura, pero bueno. Y luego tienes un audio de San 14. No te entretengas. Portaluz, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. No sé si debería comentárselo a San y a Osiris. Creo que entenderás el motivo. Failsafe cree que puede abrir un portal que lleve hasta la voz cantante. Dice que puede extrapolar las coordenadas si combina los datos Vex que has estado recopilando con su experiencia observando a los Vex de Nessus. El caso es que tendría que compararlos con los datos de control de los Vex aislados de la red de Nessus. Necesitaría una gran cantidad de datos de varios siglos, capturados con una claridad extrema y conservados por los propios Vex. Nuestras opciones son limitadas y peligrosas. Solamente existe una base accesible con datos así de fiables. La mente de San 14, del difunto San 14, que aún descansa en el corazón del bosque infinito. El futuro podría depender de San otra vez. Sin embargo, vamos con el Nessus 5, todo tienes ahí en la barra de producción, y lo que nos pide es recolectar ahí lechuguita exótica, que solo se consigue con los martillazos, así que debes de completar campo de batalla lo más rápido para hacerlo. Después ve a Nessus y recoge más lechuguita para la flora, y luego derrota a Vex. ¿Dónde es mejor derrotar Vex? En el planetario, sector perdido del planetario, en todo el medio de Nessus. Y ahora volvemos con Failsafe. Las ranas están a salvo y has traído una nueva incorporación a bordo. Gracias, oficial. Sospecho que las secreciones venenosas de esta pequeñaja la han protegido de la radiolaria. Impresionante. Los Vex asimilarán a esta especie junto con el resto de Nessus, pero podemos protegerla mediante el uso de la violencia. Y ya estaría nuestra querida rana, querido Capitán Jacobson. Sí, lo colocamos
y ya estaría. Ya puedes elegir los bordes rojo de locos. Y que déjate un buen like y comparte los suscriptores. Recuerda activar la campanita y pasarte todo de ver el canal, que se verás un video de alegría fresca, fresquibri. Me gusta que te hayas pasado por aquí, me gusta que te den los likes y te dejo ahí el audio de San 14 para terminar. Por si a alguien le interesa, yo sé. Es un honor darte la bienvenida. Guardiana, desde que me encontraste, solo he dudado de quién soy una vez. Cuando Mizrax dijo que los hijos de los suyos me tenían miedo, me quedé sin palabras. Osiris dice que soy San 14. Mis manos erigieron la muralla. Caminé junto a la guardia peregrina. ¿Cómo puedo ser una sombra del San que realmente recorrió esta ciudad cuando recuerdo el olor de las calles y las caras sonrientes? Quien te habla ahora te conoció en Mercurio. Luchamos juntos. Durante siglos destruí a los Vex, pero yo sobreviví y él murió. Porque les demostramos a los Vex que nuestro destino no podía calcularse. Incluso en una simulación los sorprendimos tú y yo. Eso es cierto. La voz cantante dice que estoy fuera del tiempo, que soy una aproximación de la realidad. ¿Pero acaso no lo estaba ya? Metal duro y una memoria precaria. Chispa y código 14 veces. Solo mi corazón era el mismo. Sé lo que significa reencontrarse a uno mismo, pero según la voz cantante, si Osiris no hubiera creado el reloj solar, si yo hubiera permanecido en el olvido, Sagira aún viviría. ¿Cómo puede estar relacionado todo eso? Si es cierto, no puedo arrebatarle tampoco mi amor, porque es fuerte y lo necesitará. Tú no tendrías miedo, tú sabrías qué hacer. Yo